Y es difícil ahora hacer una evaluación exacta porque sería no hacer en ese momento, sino olear nuevamente todo lo acontecido, anotar un poquito y terminar avaliando después. Por supuesto que Marcelo hoy tuvo nuevamente una actuación brillante en el penal y en otras situaciones que tocó intervenir, pero tuvimos la oportunidad y está la parte humana y está la parte profesional separando así. La parte humana siempre estamos todos juntos, más la parte profesional tenemos que ser más responsables también, porque cada situación es una opción para ganar o quizás para perder, y hoy yo creo que perdimos 2 puntos. En San Luis de Marañón. Primeramente, olear lo que tenemos. Lastimosamente sufrimos la lesión de Tales. Tales ficó machucado, ficó, no sé cómo va a ser. Acho que está difícil contar con él. Entonces, ese es el primer problema. Sufrimos la expulsión de Jaderson. Vamos a tener jugadores que van a voltar más. Primero olear un poquito cómo terminaron los jogos, porque muchos terminaron con caimbra en ese jogo, tanto de nuestro team como el de ellos. Y preparar ese jogo, porque todo lo que perdemos aquí termina siendo obligatorio recuperar fuera. Entonces, ya estamos debiendo eso. Ya perdimos 4 puntos aquí de local y no puede acontecer más. Y tenemos que hacer el esfuerzo de compensarlo con juegos de fuera. Y sabemos que es un juego, va a ser juegos difíciles, mas acho que estamos en condiciones, porque el grupo lo demuestra así. Hoy ficaron todos mal por la situación de no ganar, pero están fuertes. De muchas situaciones erradas, de muchas situaciones desperdiciadas, claras, hoy fueron más claras ainda. Tuvimos, estoy lembrando, 3 chutes perto de área, 4 cruzamientos, un penal. Estamos errando mucho, no podemos caprichar. Y estamos entrenando casi todos los días, para no hablar de todos los días, en eso, están caprichando en el entrenamiento, pero en los juegos se nos hace dificultoso. Entonces, mi cabeza está en una situación de pensar primero. Ache que no fue el trabajo ruin de Kelvin ni de Pedro Víctor. Nos falta definición. Hoy trocamos mucho porque tuvimos mucha presencia de área de Jaderson y Abson también, que estaban obligados a llegar, tuvieron sus situaciones, mas no estamos haciendo. Y como se faló bien, ya prácticamente todos llegaron, y ahora es dar confianza y quizás seguir dando secuencia, porque hoy fue la primera vez que prácticamente mantuvimos un esquema, los mismos jugadores. Trocamos Pavani porque estaba suspenso, y la otra troca fue Kelvin, que ingresó, que el juego anterior fue bastante bien. Entonces, es insistir, es intentar, es entrenar. No tenemos otra que seguir intentando. Es lo que hay, es lo que tenemos, y en su evaluación me parece correcta. Primero tiempo fue muy bien, fue para hacer 3. Segundo tiempo, no lembro una situación clara de gol, por lo menos, y fueron tiempos diferentes, y ahí hay muchas cosas. Puede ser las trocas, puede ser el cambio de esquema, puede ser el cansancio, puede ser muchas cosas, que y la parte mental que está jugando hace ya muy tu tiempo, está muy tu presente aquí en un club. Entonces, esa parte son especialmente la parte mental es muy pesado de sobrellevar. Más tenemos que salir de eso. Repito, hoy tuvimos la oportunidad de ganar y fico chateado porque no aprovechamos. Cada situación que tuvimos era para hacer gol y no aprovechamos. Entonces, uno fica en una intermediaria
de tratar de entender los momentos y los tiempos y los jugadores que tienen que ingresar también en cada juego. Bueno. Sí, todos salimos una bronca más. Hay mucha vergüenza aquí, Nosa, porque no nos preparamos para decepcionar al rival, nos preparamos para ganar. Somos los primeros interesados en ganar los juegos y en demostrar en cada juego que tiene un elenco que va a brigar hasta el final por sus objetivos. Es difícil porque es el torcedor de Remo. En mi vida futbolística, tanto como jugador como entrenador, para mí es encontré lo más pasional posible. El torcedor de Remo es mucho corazón, es muy tu torcedor, se fala, y claro que va a ficar chateado, claro que va a ficar mal. ¿Por qué? Porque espera tener un año diferente al que tuvo el año anterior, y todos anhelamos eso. Lo único que podemos hacer es prometer entregar todo, que es día a día lo que se está haciendo aquí. Lastimosamente estamos decepcionando, esa es la palabra, hay que hablar de frente. Estamos decepcionando porque no ganamos, perdimos juegos que no deberíamos haber perdido. Hubo juegos que no entregamos, que ese para mí es más vergüenza, Ina, que no entregamos lo que teníamos que entregar. Y hay juegos que no aprovechamos cuando tenemos que aprovechar. Estamos ficando debiendo y bastante. Ellos fican con bronca, todos fican con bronca justificadamente. Entendemos a ellos. Y es difícil salir del campo de esa manera. Porque hay, o aquí, o uno sale muy bien exaltado, o muy mal. Por la situación del resultado y por la situación de decepcionar a nuestros torcedores. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. No soy un entrenador que regala muchas oportunidades a quien no merece. Siempre es honro o entrenamiento el esfuerzo de cada jugador en las semanas. Tácticamente, Ribamar, vos ya faló todo de él. Un cara muy difícil. Solo que vos también tenés razón, en la condición y en la posición que está él, precisa tener lo ideal de la condición, ¿verdad? De que es de centroavante, de hacer y de caprichar esa última bola. Y estamos insistiendo solamente por el hecho de que precisamos también que los demás demuestren. Ya probado, ya jugaron todos, vos sabe que acho que Guti es el único que no jugó conmigo, Guti. Un menino. Luego están jugando todos. Y las funciones que cumple él dentro de campo, si él lograba hacer algunos goles, hoy Ribamar ni siquiera iba a estar aquí, por la condición que él tiene. Más también tenemos que entender que Ítalo solo acima es difícil. Ítalo viene en un proceso de entrar más tiempo. Hoy entró ya casi al inicio del segundo tiempo. Y precisamos de abrir espacios para él también, que él gusta más de ser segundo atacante que primero, ¿verdad? Pero cuando no acontece, las cosas no hay muy tu justificativo que pueda ser cierto. Entonces, es avaliar, seguir avaliando y quizás encontrar otra forma, otra estructura que nos dé esa condición. Si es con él o con otros jugadores para conseguir ganar los juegos. Yo estoy culpando directamente a no aprovechar las situaciones de gol para haber ganado ese juego. Entonces, ojalá haya respondido su pregunta. Sé que es lo que acontece, es lo que pasa, y ahí es lo que falé. La parte personal de una persona y la parte profesional, ¿verdad? José, no basta con ser buena persona, no basta con ser un buen atleta, también tiene que servir para lo que uno está aquí, que es el fútbol, ¿verdad? Sabemos que tenemos un media importante ahí como Mateus, él está machucado, esa semana no entrenó con nos, está difícil. Ronald entrenó 3 días, hay otros que no están pegando esa secuencia por falta. Más en la semana hicimos 2 o 3 veces colectivo con él para
apresurar su o mejorar su momento físico. Probé ya con Marco el juego anterior, Marco y Pedro Víctor, ingresó mejor Kelvin, hoy fue bien Kelvin. Decidimos por Pedro por una característica de personalidad también que él agrega al grupo, que es un cara que va para frente, que quiere.